Aucha.info. ¿Para ti por qué es importante Aucha? Para mí es importante porque es quien me trae las noticias diarias, que me informa de manera libre y además de aquello que en otros sitios no me puedo informar. Y nos comentan que te acabas de hacer accionista de Aucha en este mismo momento. ¿Qué sientes? ¿Por qué lo has hecho? ¡Bah! No puedo, ya me estoy poniendo hasta roja y todo. Pues bueno, yo lo que siento es que creo que bueno, pues cada una podemos colaborar de una manera, una puede ser económicamente, otra apoyando en historias y bueno, pues que para adelante, pues por como decías antes, ¿no? Que es la mejor manera de que podamos ser libres en todo y no tener que depender de nadie, ¿no? Hombre, para mí Aucha es muy importante porque se preocupa por la sociedad y por denunciar la corrupción. Komunikatzeko beste modu bat delako, eta agian oraintxe bertan beste komunikabide batzuk ematen duten ikuspuntua dela oraintxe bertan hegemonikoa dena, pues beste modu batez kontra botere hori sortzeko, eta bai beste ikuspuntu bat aurrera eramateko. Para mí Aucha es como un sitio imprescindible para conocer desde otros lugares un montón de cosas que pasan en Iruña y más allá de Iruña, ¿no? Ese momento cuando llegas a casa después de todo el día y te pones con el ordenador pues a ver qué ha pasado, ¿no? A mí personalmente me gusta cómo se cuentan las cosas en Aucha y creo que eso es lo que aporta diferente la mirada. Pues sí, todos los días a ver qué dice Aucha. ¡Uy, pues mira, dice esto! Pues que si no nos enteraríamos. Ah, pues porque al final es nuestro medio de comunicación, ¿no? Estamos recibiendo comunicación de miles de canales, de periódicos y tal, pero al final lo que nos representa Ana Farroa, al final es donde recibes la información del propio pueblo, una contrainformación sana proporcionada por el pueblo. Y nos han contado que Sabaldi ya se ha hecho accionista de Aucha, entonces imagino que recomendarás al resto de la sociedad que se haga accionista también. Por supuesto, recomiendo a todo el mundo que por un euro a la semana se haga accionista de Aucha y participe con este proyecto para que podáis ir haciendo esa labor tan importante, ¿no? Que es la comunicación y dar visibilidad a lo que se hace en la calle. ¿Para qué utilizas Aucha? Pues porque saca noticias de toda de Euskal Herria y sobre todo del conflicto político, de los presos, y es el único medio que tenemos, o de los pocos, que sacan una verdad, por la verdad de lo que está pasando. Porque es una voz independiente que no está sujeto a los poderes fácticos, sobre todo de este corralito foral que lo hemos podido cambiar, y porque también da una opción para la gente mayor, para que nos sintamos un poco más jóvenes y apoyemos todas las iniciativas que la juventud va presentando día a día. Y nos cuentan que Aucha ha preparado una cesta estupenda para estas Navidades, ¿no? Bueno, más que para Navidades es para pasar la cuesta de febrero, enero y hasta marzo. O sea, al que le toque, para dos personas son 15 restaurantes para ir a comer el menú del día, por supuesto, y luego hay otros regalos, pues cava, jamón y demás. Y sobre todo ilusión, que esperamos que la gente colabore. Por un eurico se puede pegar uno todo el mes de enero y febrero, él y otra persona, sea chico o chica. O sea que, aupa, aupa, osa. Aupa. Porque es una información que no tiene presión, que puede decir lo que quiere y nosotros podemos, a través vuestra, decir lo que queremos y lo que verdaderamente sentimos. Niretzat importantea da beti etortzen naizenean hor zaudetelako, beti etortzen naiz beratik nator, eta manifetara natorrenean da hor zaudetelako. Orduan batzutan ezin daiz etorri eta zuek hor egotea importantea iruditzen zait. A tope, a tope. No va a haber ley mordaza que nos calle, pana. No va a haber ley mordaza que nos haga callar, ¿eh?